Vamos. Puedes tres. Una persona que anda ahí trabajando debajo del sol 8 horas al día también se jode. 3, eso, 2. Me duele mucho la cabeza. Vamos. 3, pro hard, vamos. 1. Salgo a ganar, o sea, queriendo ganar. No salgo pensando que soy ganadora. Es una tarjeta, vamos. 8. Tuya. 3, 4, 5. Muy buenas, chicos. Aquí estamos nuevamente en un vídeo para mi canal el día de hoy. Entrenaco de pierna con este bombón brasileño. Muchos lo habéis visto ya competir este año. Tiene un fisicazo y hoy vamos. Bueno, yo no. Joao nos va a machacar a las dos en un día de pierna. Ella que acaba de competir y yo que voy a competir. O sea que estamos aún en fase de transición y bueno, con muchas ganas, ¿no? Supongo. Tengo un poquito de miedo, pero lo he dicho antes por historias, que es una experiencia que quiero, o sea, todo lo que me aportes tú que estás al nivel al que estás, yo aunque muera lo agradezco, o sea que vamos. Siempre viene bien, a mí todos los entrenos que hago con todos los atletas siempre nos dan una aportación y siempre es bueno pues poder compartir otros tipos de entreno, otras formas de entrenar y además pues sacar también nuestro máximo potencial. Así que nada, al lío. Yo aún no dice nada, callado. No me presentas, ni saben quién soy yo. La gente ya me conoce. Yo vengo solo a ganar pasta, nada más. Vamos, empezamos por dos ejercicios. Vamos a hacer, o sea, unos cuatro ejercicios analíticos. O sea, que no sea nada de expulsiones, de fatigar. O sea, que sea analítico, llegar la sangre a los sitios ciertos. Y después ahí sí, ya aumentamos un poco el ritmo de entreno y hacemos unas series más pesadas, pero los primeros cuatro quiero mismo que sea analíticos, tiempo sobre tensión, contracción, o sea, calidad de movimiento, para después ya sabemos que tenemos la sangre listo para podernos ir a más. Y nada, vamos a empezar en cadera aductora, aductora en este caso. Nueve, diez, nueve, seis, siete, ocho, nueve, seis, bien, siete, ocho, aquí, nueve, diez, once, dos, seis, siete, ocho, nueve, dos, tres, eso, cuatro, cinco, muy bien, seis, siete, ocho, nueve, y 10. Vale, hacemos una más de calentamiento. ¿No? 40 igual con este. No, vamos a 30, ¿verdad? Ah, vale. 10. ¿Ya anunciaste dónde vas a competir? ¿Qué? ¿Ya decís a la gente dónde vas a competir? No, no. En Rumanía, Olympia Masters. Qué idiota eres. Si aún no llego ni a Masters, no tengo la edad. Que sí, dice a la gente. Idiota. Vamos, 30. 2, 3, eso, en mi mano, 4, bien, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 5, muy bien, 4, 3, 2, 1, muy bien, bueno, bueno. ¿Y por qué no te hace 4, 4, 4? Que tu cerebro explosiona. Tiene que ser poco a poco, tranquilo. Vamos, vamos a hacer dos series efectivas. Hemos hecho 3, 4, 5, vamos. Efectiva. Te explico cuando te sientes. ¿Sabes que a mí me gusta saber? No. Antes, para prepararme. Antiguamente se ponía un reloj y empezabas a hacer el ejercicio. Sí. Ya viste que así nunca piensas en repeticiones. Un minuto, vale. Y tienes que hacer un minuto de repeticiones. ¿Qué otros hacemos tiempos aquí? Vamos, 6. Y quedas detrás. 1, 2, 3, vamos María. 4, 5 y quedas. 6, 1, 2, 3. 6 más, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Queda. 3, 2, 1. 6 más. 1, 2, 3, 4, 5. 6, queda, aguanta.
Vamos. 20, bien hechos. 1, 2, 3, eso. 4, aquí. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, despacio, 19 y vina. 2, perfecto. 3, 4. Vamos, vamos. Muy bien. Vamos, 20. 1, 2, 3, eso. 4, despacio. 5, muy bien. 6, 7, pies en los glúteos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, quedan 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Última. ¿Sientes, no? Mira lo que se siente. Yo esto de aquí. Sí. Ya lo tengo gordito. Ha subido, ¿no? Es lo mismo. Vamos, igual. 6. Vamos a Aranguren. 1, 2, controla. 3, 4, 5 y queda. 4, 3, 2, 1. 1, eso es, 2, 3, bonitas, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 1, 2, 3, vamos, 4, 5 y queda, segura, segura, ahí, ahí, bien, segura, 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 segura. Oh, yes. Vamos, 20. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, despacio, 12, 13, 14, 15, despacio, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Dios. Bien. Qué infierno. 4, 5 y 6, seguro, seguro, seguro. Y eso ahí. Vamos, 6. Vamos, estoy contigo. 1, 2, vamos. 3, 4, 5 y 6. Segura, segura. Ahora, eso, 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 eso. Voy cerrando. Segura, 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 segura. Vamos. Muy bien. Y ahora cuando vamos. Ya te duele un huevo, 20. Vamos. Bonitas, bien hechas. Estoy aquí contigo, vamos. 1, 2, es glúteo solo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Muy bien. Entreno acabado. Elevación pélvica. Un básico para glúteo, que no puede faltar nunca. Para empezar, unas 25 nomás, y a cada 5 vamos para 3 segundos arriba. Que lo que pasa en las mujeres en general es que cuando se pone más repeticiones, a partir de un número de repeticiones, ellas aceleran el movimiento para llegar ahí más rápido. O sea, que ya lo sabemos, y entonces van a perder cada vez más la conexión y ya están moviendo kilos. Tú obligando a cada cinco repeticiones tener un punto de isometría o como le quieren llamar los ingenieros de lo fitness, eso te obliga ahí a asegurar lo peso y a que a las siguientes no pierdas la conexión. O sea, a cada 5 vamos a parar unos 2-3 segundos arriba. Ahí, 1, 2, 3, 4 y 5. 5, 4, 3, 2, vamos. 2, 3, 4, 5. Eso, aprieta, 4 y eso. 1, aprieta. Eso, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 5,
3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, vamos, última, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, bien, buena, ¿has sentido bien? Sí, a ver, llega un momento que cuando ya noto el cuádriceps para sostenerme. En las últimas. Sí. Sí. Para aguantar, ¿sabes? Sí. Tres series es lo justo, cuatro ya es mucho así. Una. Ahí. Dos. Tres. Cuatro. Queda. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Vamos. No, no estamos. Una. Glúteo. Dos, glúteo, tres, cuatro, cinco, dos, uno, vamos, duro, aprieta bien, una, dos, tres, glúteo, cuatro, cinco y seis, es una última. Déjame estirar un poco el... 12, 10, 6, 5, 4, 3, 2, vamos. 1, 2, glúteo. 3, 4, vamos. 5, última. Bien. Sacarme de aquí. No. ¿Tú has gustado la pierna? ¿Cómo te sientes bien? ¿Qué sientes lo glúteo? Eso es individual. La última vez que levanté esto, ¿eh? ¿Por qué? O sea... ¿Es hoy? ¿Mañana te recuerdas? ¿Es hoy? No, no sé, es en mi vida. No, no, no. Vas a levantar tranquilo. Yo te ayudo. Cría, ¿vuelves? ¿Toma, vuelves? A mi padre puso 5 y que ¿dónde vas? Yo te ayudo, no pasa nada. ¿Ciento? 50, 25, 20, 20, 160. 40, ¿no? No, 20, 40, 80, sí, 160. Vamos. ¿Cuándo puedo? Up. Vamos. Es tuya, hazla bonita. Una, ahí. Dos, tres, no bajes tanto. Cuatro, sube. Cinco, aprieta. Aprieta, seis, bien. 11, 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, vamos, es tuya, 1, vamos, 2, despacio, aprieta, 3, 4, 5, glúteo, glúteo, bueno, queda una, vamos, 6, 1, dos, tres, vamos, está sola, cuatro, vamos, aprieta, cinco, última, más. Última, despacio, 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 bien, 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 ¿no? El récord de Sara. Va a subir en lo mínimo 4 segundos la subida. ¿Qué? Va a subir tan despacio que tengo que contar hasta 4. Yo prefiero explosivo. No, yo sé que prefieres. A full. Joder. Vamos. 1, 2, 3, 4. Para. 1, 2, 3, 4. Stop. 1, 2, 3, 4. Stop. 1, 2, 3, 4. Stop. 4, 3, 2, 1. Bien. Stop. 4, 3, 2, 1. Stop. 4, 3, 2, 1. Bien. No puedo más. Joder. Vamos. ¿Qué quieres aquí? Igual. Aprieta los glúteos. 4, 3, 2, 1. Eso.
4, 3, 2, 1. Eso. Solo el glúteo. Vamos, vamos, vamos. Bien. 4, 3, 2, 1. Dos más, dos más, dos más. Tú puedes. Último. Esta más despacio de todas. Apierta, 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 apierta. Ay. Bien. Bueno. Dios, qué mareo. A mí este ejercicio me quita una energía. Estira sentadilla. Ahí. 4, 3, 2, 1. Aquí, no bajes tanto. 4, 3, 2, 1. Eso. 4, 3, 2, 1. Para, stop. 4, 3, eso. 2, 1. Perfecta. Otra. Stop. 4, 3, 2, 1. Vamos. Tienes dos. Vamos. 4, 3, 2, 1. Muy bien. Vamos, es la última. Foca en los glúteos. No bajes tanto. Aquí. Vamos. 4, 3, 2, 1. Bien. Ahí. 4, 3, 2, 1. No bajes, no bajes. Ahí, ahí. Vamos, sube. 4, 3, 2, 1. Dame dos rápidas, vamos. Rápido, una. Y dos. Vamos, 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 vamos. Bien. Buena. Bien. Sí. Eso. Tres, bien. Cuatro, cinco, seis, dos, tres, cuatro y cinco, bien. Cinco, seis, muy bien. Siete, una, arriba, dos, vamos, tres, cuatro y cinco, bien. No te has hecho mal con olerlo. ¿Qué era eso? No te toques los ojos, ¿eh? Huele tan fuerte. ¿Y crema? Me arde. Vamos. Es la crema esa de calor. Joder. Y mira que no te he puesto. Me he hecho así. ¿La de Estados Unidos? No, una que compré esa en la farmacia. Tres. 15, 6, 7, 18, 19, 20, 5 arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, no, porque cuando bajas ya implicas el cuádriceps, es mejor quedarte como a medio. Exacto, sí. Como ahí, que no quédate bajes demasiado, mismo en elevación pélvica. Una, dos, tres, cuatro, glúteo, glúteo, cinco, vamos. Puedes tres, puedes tres. Una, dos, dos. Bien. Seis, siete, ocho, nueve, diez, bien, once. 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien. Lo tengo aquí, esa mierda. Oh, quedan 5. 1, 2, 3, vamos. 4, 5. Mira, qué bien. Esta ha sido muy buena, ¿eh? Esa ha sido mejor. Sí, la mejor de todas. Ha metido menos cuádriceps. Imagina, cuento más. Apretando el lumbar es mejor. ¿Qué no yo piensas? Enfermo en el tumbado cuando me lo apretan, lo hago mejor que. Porque si no hago esto. Y los ejercicios de glúteo fatigan un montón. Porque siempre estamos un poco como así. Sí. Vale, vamos a femoral y después cuádriceps. Empezamos en sentado ahí. Sentado. Aquí voy a hacer un Stephen Hawking, así. ¿Cómo estás? ¿Bien? Cuatro, muy bien. Cinco. Seis, eso. Siete. Ocho.
9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 solo, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. Tienes esto muy buena de aquí, conversión. Auguro que es para una super serie. ¿Qué? Que esto no sé por qué me da que es para una super serie. Eso, a las primeras aún no. ¿Tiene pinta de que no vamos a descansar? No. Vamos. Otra así, pero a 30. Subimos una placa, bajamos 5 repeticiones, está bien. 10. 11. 12. 13. 14, 15, 8, buena, bien, vamos, 10, 11, 12, 13 y 5, qué bien, tienes muy buena conexión con el femoral. Femoral es mi punto fuerte. Fuerte. Sí, tiene muy buena conexión. Vale, hemos hecho estas dos, empezamos a trabajar. Vale. 5, o sea, 5, 5, 5, 5. 5, 5 segundos arriba. 5, 5 segundos arriba. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. 1, 2. 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, vamos, 1, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 5, vamos. 1, vamos, 2, 3, 4, vamos, última, 5, 4, 3, 2, 1, bien. Yo creo que voy a buscar. ¿Qué? A probar a poner aquí el... La esponja. El azul ese, para que, como para que se pegue más el lumbar, ¿sabes? Sí, se voy a probar, probar a ver. ¿Qué? ¿De te salir? Es como si no se pegara por se completo. Se no túmbate hasta delante. Ah, pero aquí bajo. Se no túmbate hasta delante. ¿Qué? Se no túmbate hasta delante. No, ¿sabes? Sé qué es peor, por con aquí. Mucho peso. Voy a probar solo, a ver. Vamos. ¿Estás bien? Fuerte, aquí esta es tuya. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, arriba, 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 arriba. Aquí, aquí. 5, 4, 3, muy bien, 2, 1, vamos, 1, exacto, 2, 3, 4, 5, 4, 3, ahí, 2, 1, vamos, 1, calla, 2, 3, muy bien, 4, 5, lo que importa es arriba, vamos, 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 vamos. 4, 3, muy bien, 2, muy bien, 1, 5, 1, 2, 3, 4, arriba, 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 sube, 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 5, 4, 3, 2, 1, perfecto. Flipas cómo duele cuando te sube arriba, Parece que se vaya a romper, Sí. Es un infierno, no sé si es mejor arriba o abajo. El femoral siempre, siempre me, yo acredito que es más estiramiento que contracción. Sí, 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 sí. Es peor arriba que abajo, ¿no? Sí. Aguantar abajo. Cuanto más estiras, más, más evolucionas el femoral. 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3,
dos, uno, vamos. Vamos, María. Una. No pienses. Dos. Muévelo ya. Tres. Cuatro. Cinco. Oh, Dios. Seis, cinco, cuatro, tres. Vamos. Dos. Uno, vamos. Una. Vamos, fuerte. Dos. Tres, pro hard, vamos. Cuatro. Vamos, cinco. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Dame tres, vamos. Una, dos, dos, última. Estira, 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 bien, 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 bien. Muy bueno. Muy bueno. Flipas. Además, se ve cómo se estira todo el femoral, cómo está ahí súper estirado. Sobre todo cuando hace aquí arriba así. Claro. Que es como días que le suelte. Es igual aquí en cuádriceps, cuando te apretan así. Me estaba apretando y yo, quita las manos. Y él, no, no, es que lo estoy haciendo aposta. Yo pensaba que lo hacía para que no me levantara. Pero no, es, sí. 9. 10, 11, 12, vamos, 13, 14 y 15. Bien. Oye, estoy haciendo la dieta, ¿no? Muy bien. ¿Ya está, no? Sí. Buena. Ya está. No, pero la has hecho de puta madre, has hecho sí, bien sí, todo. Sí, muy buena. Has aguantado. Es que los tengo ya. Ahora una cuando coge. Andes verás que esto ya te duele. Si ahora hacemos aquí, esto, ahí. Justo aquí. Y cuando te tiras hacia adelante, metes más aquí, claro. El glúteo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cuádriceps y estiramos femoral aquí, con la baja. Ahora cuádriceps. ¿Qué, ¿con qué? ¿Con peso muerto, dices? Sí, pero aquí es estirar, es ligero. ¿Es estirar? Mismo. Sí. ¿Ligero 50? No, 15. Ah, 15, 20. No, digo aquí. Sí, aquí vamos a hacer buenas. O sea, empezamos con 40 y para unas 30. Aquí hay que ponerse más que Jordi, ¿no? Se tiene las piernas de ellos, sí. Vamos. Ya sabes, venir siempre abajo. Bien abajo. Vamos. Me quedo abajo. Vamos. ¿No? ¿Cuántas? 30. Una. Eso es mucho peso para vamos. 30, ¿eh? Dos. Tres. Baja más. Cuatro. Eso, baja. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ahora ya no te va a doler más. Empieza a doler loco de ser. Muy bien. Dos. Esa es la amplitud. Tres. Muy bien. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10 más. 1, 2, 3, muy bien. 4, 5, 6, 7, 8, muy bien. 9 y 10, perfecto. A que duele un montón el femoral. Es súper extraño. Sí. No notaba el cuádriceps, notaba solo el femoral. Ya empiezo a notar. Te duele aquí, a que sí. Ahí. Es muy extraño. Sí, peso muerto. Faz como peso muerto stiff, como te sientas más, pero que estires lo máximo que puedas, unos 5 segundos de estirada. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta. Yes. 11. 12. 13. Eso, baja. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Vamos. 1. 2. 3. 4. 5. Cierra los ojos. Vamos. Vamos, vamos. Quedan 5. 1. 2. 2. Muy bien. 3. 5, sufre, sufre, 6, vamos, 7, es una tarjeta, vamos, 8, 9, estudia, 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 estudia. Bien, Dios. Buena, qué duelo,
Una, dos, tres, eso, cuatro, aquí, cinco, seis, siete, ocho, todo abajo, una, dos, tres, más despacio, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, vamos, diez, para arriba, uno, dos, bien, para arriba, dos, uno, dos, vamos, sufre, uno, dos, otra así, cuatro, bien. Bien, Paul, bien. Es que no sabemos cómo ponernos. ¡Vamos! ¡Dos! Acabamos y no sabemos. ¡Dos! ¿Qué hacer? Vamos, Sara. Eso, muy bien. Cuatro, cinco y seis. Vamos, todo abajo. Una, más despacio. Dos, eso, despacio. Tres, eso. Aquí, cuatro, hola, aquí, mira. Cinco y seis. Hasta arriba, vamos. Arriba, arriba. Uno, dos. Vamos. Uno, dos. Vamos. Uno, dos. Apierta la pierna. Vamos. Uno, dos. Vamos, Sara. Vamos. Uno, dos. Dos más, dos más, dos más. Tú puedes, yo estoy. Uno, dos. Última, última, Sara. Última, última. Vamos, vamos, vamos. Vamos, dame todo, dame cinco, 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 cinco rápidas, vamos, vamos, cinco rápidas, una, rápido, dos, vamos, tres, cuatro y cinco. Es que oscuro, oscuro que no sube ya. Muy bien. Sube ya. Es como que las tengo tiesas, van a explotar. Ahora si intentas hacer una zancada es imposible. Que va, me quedo abajo. No puedes, no puedes hacer esto. Ya está ahí. Bueno. Espacio, espacio, espacio. Muy bien, así. Baja siempre así. Perfecto. Dos. Así. Tres. Diez. Nos quedan cinco. Esta es la segunda de aproximación. Ocho. Once. Doce. Vamos. ¿No entra bien? Sí, es fatiga. Los estimulantes te afectan. Descansa, recupera. Respira hondo, tranquilo. Mejor cuanto tiempo más descanse ella, más descanso yo. Sí, han hablado. Tú tranquilo, cuando estés lista. Cinco. Vamos, yo estoy contigo. Vamos. Seis, vamos. Siete, vamos. Esta serie va a ser muy buena. Ocho, vamos. Seguro lo peso. Nueve, vamos. Diez, quedan cinco. Yo estoy aquí. Vamos, Sara, Procard, vamos. Una, dos, vamos. Tres, sufre. Ahí fuera, cuatro. Tuya. Muy bien. Muy bien. Y hemos acabado las series de calentamiento. Esa ha sido buena. Vamos. Este peso es ligero para ti, entonces tranquilo. ¿Qué? ¿Cómo sientas? Vamos. Tres. Cuatro. Cinco.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vamos. 1, 2, 3, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, bien. Descansa, descansa. Es que ella tiene las sensaciones superadas, así como arritmias. El corazón le hace. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Sí. A ver, yo me fatigo bastante, ¿a que sí? Me cuesta mucho. Sí, pero porque tengo una pequeña taquicardia ahí, se tiene que ver. ¿Y los estimulantes, por ejemplo, te afectan mucho? ¿Qué? Los estimulantes, los cafés y todo eso. Yo creo que es por eso, porque no estoy acostumbrada. Tranquila, tú relax. Es que a mí, por ejemplo, los estimulantes no me hacen una mierda. Nada, cero. Te llevas a los llenos de ellos. Yo me quedo dormida. Yo me puedo tomar un café, un Monster, lo que sea, y me acuesto a dormir, sí. Yo voy con dos cafés, entonces puse pre-entreno y estoy nada. Tranquilo. Es la noche, a las 10 de la noche dormir, ¿eh? 11, sí. Nada. Además, creo que a mí mi sistema nervioso hace lo contrario. En vez de coger y alterarse, sí, hace como un efecto dentro de mí para hacer el efecto contrario, para relajarme. 9. Vamos. 10, quedan 5. Yo estoy. Yo estoy contigo, Sara. No puedo. Vamos. Sí que aguanta, puedes, aguanta, venga. Aguanta, aguanta. 1. 2. Muy bien. 3. Muy bien. 4. Esta es tuya, esta es la tuya. Esta es la tuya. Esa, 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 esa. Muy bien. Venga, ahí, bien. Muy bien. Es poco peso, es la tensión. Es la tensión de hacerlo así. ¿Cuánto más consigas? Claro. Sí. Pero tú con 10 kilos, ¿cuánto más consigas pensar que los músculos cinta, que son 50 o 100, más vas a evolucionar? Es que después cuando mueves peso de verdad, no empujas peso, ¿sabes? Vamos, Claudia, esa es una última. A ti te pongo un poco más que estás jugando con los pesos. A ti te pongo un poco más, que como llevas un batido solo en el puto estómago. Y 20. De aquí nos vamos al pastorete. A un bocadillito. Se le está yendo la olla, yo. Se está pasando. El exhumacer, sí, pero comiendo en volumen, no ahora. En volumen. Sí, definición, hombre, este hombre se mueve, se piensa, más peso que a un día de competir se pone, no, es que tú siempre haces 10 discos. A un día de competir. Olimpia, Olimpia. ¿Te piensa que diciendo esta palabra soy su Wonder Woman? Vamos. Un Dios. Bien, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quedan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bien. Es que me estás empujando, Joao. Vamos, vamos para cima. Me duele mucho la cabeza. Vamos. Pero tú has desistido porque no has hecho la fuerza, que tenías fuerza para más. Sí. Sí, claro que sí. Me estaba empujando un montón.
Pero tú no te gusta cuando yo empujo, entonces no me paras. Gusta, prefiero que pongan más discos. Pero es así, ¿qué quieres que te haga? Es horrible cuando te empuja. Es que nunca sí. Gusta cuando no se gusta. Es como si te estuvieras aplastando. Nunca entrenar con nosotros. Toma, ponte el micro. Has disfrutado un montón. Bueno, tengo pendiente otro entreno con ella. Glúteo, ¿no? Glúteo. Vamos a hacer. Bueno, ya dije a ella que realmente yo, porque aquí es difícil encontrar chicas, casi todas las que hay tampoco entrenan a mi nivel y no entrenan con mi objetivo. Yo, si hubieran aquí más chicas que sean wellness, ¿sabes? Que entrenen a mi nivel, que puedan seguir mi ritmo y que al final nuestros entrenos estén mejor enfocados, claro que entrenaría. Mira, todos los chicos están juntos ahí entrenando. Y creas o no, Kina, a lo mejor entrena un día con Pablo, con Jordi, y creas o no, motiva. Pero sí que es verdad que hay muy pocas chicas que, uno, que tengan ese nivel de sufrimiento, que quieran entrenar, que quieran darlo todo, y luego chicas que realmente sean wellness, que también, ¿sabes?, estén a nuestro nivel, que intenten ir a más, porque luego están las competidoras que no quieren sufrir o que vienen aquí, se pasean o entrenan muy light y no están acostumbradas a este nivel de entreno. Por eso al final siempre acabo entrenando sola o si está Joao, pero con Joao no puedo entrenar todos los días porque si no me mata. A él le gustaría entrenarme todos los días, pero evidentemente, ¿sabes?, no, tiene su vida, tiene más competidores y no se puede pues estar todos los días ahí con una persona y mismo que esté siempre contigo. Lo que hacemos los dos es raro. Porque hay pocas mismo si te fijas en Olimpia, vamos, que vamos a lo top, que hay poca gente que puede tener más que una vez o dos veces a la semana o tres veces entrenando con su preparador, creo. O sea, nosotros estamos haciendo un trabajo que es muy bueno y que conseguimos tener muchas cosas porque estamos cerca, o sea, que me envía una revisión, pero si algo le digo, vale, pases en mi casa, veo en persona o lo que sea, o voy a su casa. Y eso es muy bueno, tener a alguien que esté, o sea, cerca. Exacto. Porque yo lo demás que tenía preparadores de fuera, hacemos, es muy complicado, yeah. Muy complicado. Y lo demás hacemos un trabajo bueno. Nunca has hecho una competición, la primera que no cuenta sin mí. O sea, siempre hemos estado ahí, siempre. Y cambia mucho de ver a una persona vía online, que te vea de forma externa, porque es que las fotos no es igual y un vídeo no es igual a cuando te ven en persona. Y cambia mucho cuando ves a la persona en real, la tocas, ves la piel, la dureza y puedes valorar más lo que necesita. Y luego también en el entreno, tener una persona que te ayude. Yo he notado mucho, él siempre me dice, si podemos hacer al menos un entreno a la semana, ese entreno va a marcar la diferencia de que puedas tener, ¿sabes?, una mayor evolución. Yo ya entreno fuerte porque me he acostumbrado. De hecho, él ya confía en mí, en que yo, ¿sabes?, lo doy todos los entrenos. Porque él ya ve las historias, cuánto peso me meto y todo. Pero sí que es verdad que ya el día que entreno con él es como aún doy más. Y viene bien. Así que estaremos ahí. Tú vas la cogeré a algún día. A por el Olimpia y yo voy a por la Pro, entonces por lo menos una vez a la semana, sí, o cada dos semanas entrenamos juntas. Tú me empujas a mí porque es lo que he dicho antes, yo sé que puedo entrenar más fuerte, no al nivel de ella, obviamente. Pero te cogerías enseguida, ¿eh? Porque sí, hoy le has dado bien. Sí, tienes muy buena conexión, eso es muy importante. Sí, sí. Eso es y al muy final bueno. Es tener la actitud, ¿sabes? De decir, sí que puedo, voy a intentarlo. Porque luego hay gente que dice, no lo quiero intentar, o que tiene miedo. Pero tú al menos lo intentas y dices, mira, voy a darle hasta donde pueda. Claro. Y eso es lo importante, porque al final intentas llegar a tu fallo. Aunque pongas un poquito más menos de peso, pero ya llegas a tu límite. Claro. Que al final es lo importante, que alguien te haga llegar a ese límite. Claro. Y por eso vengo a entrenar aquí, porque me rodeo de gente, en plan, como tú, ¿sabes? Yo vengo todos los días desde Gandía a entrenar aquí a postas. Porque allí no hay ambiente de culturismo. Y yo no sabía que eras de Gandía. Eso es lejos, ¿no? Está lejos, está una lejos. Hora. Vienes una hora aquí. Más vale compras un coche y te pones ahí a dormir. Joder. Lo he pensado, ¿eh? Montar una tienda de campaña. Sí, una hora. Creo que me lo dijo la chica de la maderoterapia. Me dijo, sí, de Gandía. Y yo, ¿vive en Gandía? Me he quedado loca. Y yo pensaba que vivías aquí cerca. No, algo está mal. Estudio aquí, vengo todos los días en Valencia, luego cojo el tren, vengo aquí, paro, vuelvo a coger el tren y me voy a casa. Entonces yo vengo a postas aquí a entrenar con vosotros, en plan, por el ambiente. Aunque no estéis,
yo ya vengo y sé que tengo que dar más. Ya te valoro un poco más. Sí, tengo que estar más al nivel, entonces vengo a postas porque sé que así voy a progresar, ¿sabes? Piensa siempre que vas a competir con gente que ha hecho más que tú. Claro. Tienes que pensar siempre que la persona que está ahí ha hecho más que tú, siempre, siempre. Si estás en tu casa, si vas a comer pasado una hora después de lo que tocaba, una chica ha comido a la hora. O sea, esto no es saludable porque esto es muy competitivo, pero esto es una competición. Y tú quieres ganar, todos quieren ganar y todos quieren hacer más que tú y ya está. Y eso es lo bonito, tener capacidad de eso. Y, sí, porque yo misma cuando vemos la evolución que hemos tenido este año, yo digo, joder, yo mejoro, pero es que luego pongo a ver en Instagram las que compitieron el año pasado conmigo. Eso no importa. Y digo, y todas han mutado. Digo, yo mejoro, pero las demás están mejor. O sea, todos están en continua evolución. Y tú mejoras, pero tu contrincante también mejora. O sea, que al final es, siempre tengo que estar al 100% para que en el momento en el que una tenga un mínimo fallo, o salga mal, o haga mal el post, sino lo que sea, ahí voy a estar yo a mi 100%. Y al final eso es lo importante, porque nadie se puede parecer a nadie. Yo no me comparo, por ejemplo, mi físico a nadie, porque yo sé que los físicos son tan diferentes. Mismamente tú cuando sales a competir te das cuenta que no tienes nada que ver con las otras. Aún así, por ejemplo, tu físico con el de Ana eran muy similares, pero con el de las demás no. Y hay veces que yo digo, no me puedo comparar con las demás porque es que no tienen nada que ver conmigo. Lo que voy a hacer es yo salir a mi 100%, de manera que mi 100% guste. Si es solo uno al posing, al carisma y a esa necesidad de querer resaltar por encima del resto, si hay alguna que tenga un fallo, ahí es donde yo me meto, de entrada. Claro, es que este deporte es así, o sea, darlo todo y ir a muerte. Tú tienes que pensar que tienes que intentar darlo todo. Sí, lo voy a hacer. Darlo todo y luchar hasta el final. Si te veo a ti entrenando así con cero cargos, yo también puedo. Además de que las temporadas, por desgracia, mira, a los chicos les suele pasar que los chicos enseguida se cansan. O sea, hacen dos competiciones o tres y dicen, ya no puedo más, me lo dejo. Las chicas tenemos mucho más aguante a nivel de competición. De competición, competición, competición. Y sí que es verdad que yo, en concreto, en vez de venirme abajo, yo es, aunque esté agotada, como que me vengo más arriba y cada vez quiero hacer más y más y más. Y claro que tengo agotamiento, pero las ganas, cuando ya estoy con el punto de competición, de querer ganar y de querer clasificarme, son tan fuertes y como he estado tanto tiempo en prepa, meses atrás, pasando hambre, para conseguir ese punto de competición, es como ahora que lo tengo, no puedo coger y abandonar. O sea, ahora que he conseguido estar ya con el físico, tengo que luchar hasta el final para intentar conseguir esa clasificación a muerte. Si tengo que hacer 6-6, 7-7, 8-8, porque estamos de acuerdo que ya llegar al punto de competición cuesta la vida. Si sales y haces dos, dices, tío, he pasado 4 meses hambre para hacer solamente dos. No, es que tengo que darlo todo para intentar ir a muerte. Y al final tienes que tener esa mentalidad. Sufrir, sufrir, sufrir y dices, lo voy a conseguir. Voy a darlo todo, pero lo voy a conseguir. Porque va a haber un momento en el que otras se van a cansar también. Y van a decir, tío, abandono, no puedo más, lo dejo. Y ahí donde estás tú, pues mira, yo aguanté. Aguanté 2 semanas más, sí, estoy pasando hambre, pero por aguantar, al final he conseguido esa pro. Y al final la que aguanta más es la que se la acaba llevando. Mira, hemos llegado a la conclusión a que sí, al principio de año en las competiciones hay 4 chicas, 5, hay muy pocas. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta disfrutar de Navidad. La gente de Navidad le gusta comer, disfrutar. Y claro, ¿quiénes son los que aguantan realmente hasta diciembre y luego siguen aguantando para salir en febrero? Muy pocos, porque tú estás reventado. Pero al final, esos que aguantan 3 meses más, que ya te digo yo que es súper duro, son los que salen con 3-4 personas y consiguen esa clasificación. Pero claro, tienes que estar dispuesto a aguantar esos 2 meses más de prepa, mientras otros están de vacaciones, de fiesta, de Navidad, y decir, voy a sacrificar mucho. Pero luego sí que es verdad que esos son los que lo consiguen. Es que también es muy mental, porque por ejemplo tú, la experiencia que tienes, los años y todo. Yo una vez hablando con Ivana, se lo dije, que yo no tengo esa mentalidad todavía de competidora porque llevo un año compitiendo. Pero vas a tener, vas a tener. Pero voy a tener, ¿sabes? Entonces yo sé que con el tiempo, los meses y los años... Sí, porque Ivana también es una persona que ella ya... Sí, ella podría estar compitiendo todo el año. Claro. Sí. Y porque ella tiene ya ese chip. Y se ha dado cuenta que en Estados Unidos muchas chicas, como Ashley Caldwell, muchísimas,
tienen esa mentalidad de decir, mira, me mantengo todo el año, es duro porque realmente tu cuerpo está cansado y poco a poco también se va deteriorando. Es mental. Pero es todo mental. Y hay que ser fuerte, y no es fácil, ¿eh? No es fácil porque las mujeres vamos en contra de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no es estar seca, fuerte y con el índice de grasa muy bajo. Nuestro cuerpo no quiere eso. Y eso es lo que se hace duro, que nuestro cuerpo quiere otra cosa. Quiere comer, quiere grasa, quiere comida, es verdad. Sí. Ganas una tarjeta, es de FB Pro, tu profesión es competir. Sí. Ya está. Sí, se tiene cosas buenas, malas, pasas hambre. Una persona que anda ahí trabajando debajo del sol 8 horas al día también se jode. O sea, cada cosa... Cada profesión tiene una. Yo tenía mi preparador, que es Olimpia, que es Ian Valier, y él me ha dicho una vez, yo compito para que los demás no ganen. Porque él dice, yo compito, si gano, son menos que van a Olimpia. Yeah, no. Él compite para que los demás no van a Olimpia. Y que en Olimpia él no quede así, mejor. ¿Eh? Yo soy buena eso persona. No tiene que ser así, pero es una estrategia y es la profesión de ellos, es lo que él dice. Mi profesión es competir, o sea, como... Otras profesiones tienen cosas buenas y malas. Esta te va a dar hambre, lo que sea, pero si es la profesión que quieres, tú estando lista, compite. Vate fuera, conoce países. Eso es muy bueno, sí. Lo vas a disfrutar mucho. Yo cuando me haga pro, sí que... Ahora lo pienso así, a lo mejor me cambia la mentalidad, pero sé que cuando sea profesional, porque sé que lo voy a hacer, pues que yo quiero dedicarme a eso al 100%, sí. ¿Sabes? Y eso es importante, porque hay mucha gente que quiere hacerse pro, pero quiere hacerse pro por el carnet. Por poner en su Instagram, quiero hacerme pro, pero luego no tienen esa proyección, ni van a tener dinero para viajar, ni van a querer viajar, ni van a querer enfocar su carrera en eso. Yo creo que para ser profesional tienes que querer ser y sacarle provecho, o sea, realmente decir, voy a ir a competir con los profesionales, voy a dar mi 100%, porque hacerte pro para luego quedarte con el carnet en casa y no hacer nada, lo veo una tontería. Claro. O sea, que cuando te hagas pro, tú a muerte, a muerte. Yo con llegar a además, a lo bueno es que tú eres súper joven. O sea, tienes una carrera muy larga por delante. El físico que tienes, o sea, la estructura ya la tienes, que es lo que dice, es lo más difícil. O sea, tener esta estructura, el glúteo, la forma, el eso femoral. Eso no modela. Sí. Ahora tú piensas que solamente puedes ir a mejor. Mejor. Y eso es lo bonito, porque luego los jueces ven eso. Los jueces, cada vez que te vean salir, van a decir, ostras, esta chica es increíble cómo va cambiando, la dureza que ha cogido. Y al final, eso da mucho más valor a tu físico. Claro. Yo cuando salí aquí en España, quedaba última. De hecho, la última vez no queríamos salir aquí porque dije, me voy a dejar fatal, voy a quedar mal. Pero han visto la evolución y hasta vinieron los jueces y me dijeron, este año sí. O sea, has salido y eras tú y las demás. Sí. Pero el año pasado no, aún te faltaba masa muscular en las piernas, en el glúteo, en general me faltaba masa muscular. Pero un año después vieron mi evolución y ya me fui posicionando. Claro. Y eso es lo que vas a ir viendo tú, que cuando salgas ya vas a ser más competitiva y van a ver ese cambio. Ahora ser pro que para pagar casa y hemos todos viajar. Sí. Para hacer una más a dividir las cuentas. Sí, así cogemos una casa todos juntos. Una, a ver, yo calle quiero pensar un día, en plan, yo te veo a ti con el cinturón del Olimpia, te veo los vídeos ahí, ¿sabes? Ese es todo tío, falso. Yo digo, con llegar un poco a donde está ella, o sea, acercarme un poco es ya una locura. Sí, que le nada sabe que está se poniendo sí. Vieja. Él cuando vamos a las competiciones, si hay 15 chicas, mira, ya eres top 15, top 15 de seguro. Si hay 10, María, lo bueno es que ya eres top 10, ya eres top 10. Yo digo, eres un hijo de puta, tío. Me dice, es lo positivo, top 10 ya eres, o sea, que tienes que quedarte tranquila. Yo digo, ¿porque hay 10? Claro que soy top 10. Es así, listo. Venimos a disfrutar, no te emociones. Pero es bueno tener los pies sobre la tierra porque luego lo disfrutas mucho más. Claro. Yo siempre digo, yo salgo a ganar, o sea, queriendo ganar. No salgo pensando que soy ganadora, que hay una gran diferencia entre decir salgo pensando que soy la ganadora y otra cosa es salir pensando que quieres ganar, que ese es mi pensamiento. Yo voy a dar todo en tarima para ganar ese premio, pero sí que es verdad que no salgo ya pensando, buah, me lo voy a llevar yo, soy la ganadora, porque eso sí que es verdad, cuando tú sales con ese pensamiento, luego no ganas y te llevas... Sí. Vamos, una patada en la cara. Por eso siempre digo, voy a dar todo para intentar, pues, ¿sabes? Llevarme ese premio. Ponerlo difícil. Sí. Y quedarte con la conciencia tranquila de que lo has puesto difícil y los jueces han dudado y no sabían qué hacer. Ya eso ya... Sí. Además que sí que es verdad que en profesional ya el hecho de salir cuando pasas de amateur a profesional,
Todo empieza de cero. Sí, todo empieza de cero y ya no es eso, sino que ya cuando sales con tías tan buenas, te sientes bien ya de estar en tarima con ellas. Tú sales con todas y ya si te llaman una primera llamada, a mí me da igual quedar quinta. Es en plan, ya sales en una primera llamada con las mejores, con Giselle, con Franciel o con cualquiera, y dices, jolín, es que estoy aquí en la primera línea con las mejores del mundo. Y eso ya te gratifica. Aunque no quedes primera, yo lloro quedando quinta o cuarta o tercera, porque es muy emocionante vivir eso. Ya mismamente viajar, estar en Estados Unidos, estar ahí compitiendo en las mejores tarimas del mundo, ya es una recompensa. Y tú lo vas a notar. Que ya cuando llegues ahí no va a ser igual que aquí en amateur. Va a ser totalmente diferente. Ojalá que llegue pronto. Va a llegar, va a llegar. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo y vais a ver otro entreno que lo vamos a subir a su canal. Ella también tiene un YouTube bastante potente. Bueno, mucho la habéis seguido. De todas maneras, voy a dejar aquí en descripción su canal de YouTube para que también veáis su prepa, las cosas que sube, que también os va a aportar muchísimo.